Hey, qué pedo, suscriptores, amigos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video de Garry's Mod. Y bueno, como acaban de ver, estamos en un mapa bastante navideño. Aquí pueden ver el pinche arbolito y los cascabeles. Pero las fechas de Navidad se están acercando, amigos, por los que les traigo un grandioso regalo que yo sé que a mucha gente en el canal le va a gustar, porque tengo mucho tiempo que no subo este tipo de contenido. Pero bueno, hoy estamos con un especial de NPCs para Garry's Mod, donde les voy a incluir muchos, pero muchos packs de NPCs con una calidad muy buena, amigos. Yo creo que a todos ustedes les van a hacer falta este tipo de NPCs, porque la verdad que los que traen el Garry's Mod son bastante aburridos. Y con esto, pues nos vamos a entretener, digamos, bastante. Estos videos, voy a hacer varios videos, para ser exactos, creo que voy a hacer 3, no estoy seguro, a lo mejor y subo más, y depende si les gusta. El primero va a ser este video, que va a tener contenido, digamos que variado, un contenido de entrada bueno, donde vamos a incluir distintos tipos de NPCs, no solamente de una temática. El segundo video se va a enfocar más en NPCs, soldados y militares y todo lo que tenga que ver con guerras. Y el tercero va a ser de terror, de zombies y aliens, y todo lo que tenga que ser horror. Espero que les guste muchísimo, chicos, y se la pasen genial en estas fechas de Navidad, que tengan un chingo de regalos y todo el pedo. Pero bueno, vamos a empezar con este video y espero que lo disfruten, chicos. Y bueno, amigos, antes de empezar este video les quiero avisar que la mayoría de los NPCs que voy a subir aquí, como lo dije ahorita, no van a ser NPCs normales, por lo que van a ocupar una AON especial que se llama BJ Base. Esto hace que los NPCs tengan funciones especiales, que no sean los simples NPCs de Half-Life, de Garry's Mod, los que acostumbramos a ver, ya que estos son un poco más complejos y requieren de este AON base. Algunos otros van a ocupar unos modelos o armas especiales, por lo que se los voy a dejar aquí en el blog para que descarguen todo lo necesario para que estos AONs funcionen muy bien. Y bueno, amigos, el primer pack de NPCs que les voy a mostrar el día de hoy será uno de Terminator. Aquí podemos observar que pues son varios robots y aparte nos incluye 3 tanques. Esos tanques tienen ataques diferentes y aguantan bastante el daño, chicos. La verdad que ahorita me puse a pelear con ellos, pero no pude, ahorita van a ver por qué. Aquí tenemos varias versiones de soldados. Por ejemplo, este Terminator es una versión como que digamos que toda metálica. Es un soldado nada más, no es robot ni nada. Este es como una versión de robot más primitivo. Y aquí tenemos otras versiones mejoradas de robots, que serían estas de aquí. Y el otro que no puse, que es este de aquí. Es como una versión de androide Terminator, que se mira muy chingona, como que te va a hacer mierda en segundos. Pero bueno, no hay mucha diferencia entre estos tipos de soldados, solo que cambian ahí unos detalles mínimos y pues las armas que traen, porque aquí he puesto las armas de Foul que tienen cada uno, ya que estos NPCs incluyen armas y las van a tener que descargar aparte. No voy a activar la inteligencia porque me van a matar muy rápido. Vamos a ver primero los tanques, qué es lo que hacen. Ahí, como pueden ver, es un tanque que se mueve, gira así como si fuera un tanque, la verdad, pero robot, y tiene láseres que nos hacen bastante daño. Aguanta demasiado el daño. El otro es el T1, que es una versión como que más ligera, que va más rápido, obviamente, y tiene 2 miniguns en sus extremos. Y el otro, que se llama Termitank, es una versión mejorada de este tanque, ya que ese tiene más cadencia de disparo y dispara láseres morados, que creo que nos quitan un poco más de vida. En cambio, los NPC estos son robots normales que tienen bastante potencia, excepto este, que ataca cuerpo a cuerpo. Pero por ejemplo, estos hacen un montonal de daño. Miren el retroceso que tenemos, o sea, no podemos ni acercarnos cuando nos disparan en ráfagas. Aquí tenemos otros como que más, un poquito más débiles, igual, con su propia arma y efectos distintos. Pero en realidad sí están muy potentes, amigos. Me cago en la puta, para matarlos así está bastante difícil. Vamos a pasar al siguiente addon. Y bueno, amigos, el siguiente pack, sé que muchos me van a decir: oye, Sarcus, ya has subido los NPCs de Black Mesa. Pero la única diferencia de esto es que aquí nos incluye
digamos que todos los NPCs y enemigos que hay en Black Mesa, no solamente los soldados y los científicos. Ah, como lo habrán visto en el video de addons anterior, pues bueno, aquí tenemos digamos que todos los zombies, no sé si sean todos la verdad, pero son una gran cantidad de enemigos que tienen habilidades especiales y movimientos únicos que solamente hacen estos enemigos. Aquí pueden observar, tenemos este tipo de zombies, de monstruos, este güey que tiene un brazo que te dispara, un asesino. Que por cierto, estos addons no los habrá visto en Garry's Mod, la verdad, si no ya los hubiera subido antes. Apenas me percato de que hay estos NPCs, de hecho no pensé que estuvieran. Ejemplo de este tipo que te aturde. Tenemos los científicos, este zombie como que una versión más creepy a los zombies normales, este está más realista digamos. Tenemos el típico guardia, tenemos un bichito, dos bichitos aquí que ahorita van a ver qué es lo que hacen. Y los zombies más putos creepies que he visto con headcrabs. Aquí tenemos la versión de torso y bueno, estos son los NPCs de Black Mesa, vamos a probarlos para ver qué es lo que hacen y qué diferencia hay. A ver, vamos a probar primero con este tipo. Obviamente me va a disparar con su brazo y nos embiste, ¿ok? Nos dispara como unas avispas, unas estacas, no sé qué carajo sean. Pero bueno, aguanta bastante también. Ya lo hemos matado. Estos NPCs cuentan con Ragdoll, o sea que están chingones. Tenemos el Black Ops Assassin, que es un asesino que parece Splinter Cell y da marometas y nos dispara con una Glock. Ok, el siguiente es un ¿qué es esto? Un alien Bulls Quit, que nos lanza ácido. Puta madre, güey. Y aparte de que nos ataca cuerpo a cuerpo. Ok, ya vimos lo que hace. Tenemos esta versión de zombie que no tiene headcrab y tiene la mandíbula. Ay, Dios, qué asco. Bueno, estos son zombies, no hay nada que explicar, son los mismos, científicos, marines, con armas. Este es el que me cago en la puta. Ok, emite ondas de energía que nos aturden. Tenemos científicos, aquí es para que aparezcan tipos de zombies random para variarle un poco y no estar eligiendo uno por uno. Cambia la skin y todo. Es bastante bueno esto, tenemos el guardia de seguridad y este bichito. Que como pueden ver, jode bastante. Y si ponemos muchos, ¡oh, Dios! ¡Mueran, hijos de puta! Bueno, estos bichos joden bastante. Los voy a quitar porque me estoy empezando a encabronar. Tenemos el otro. Hola. ¡What the fuck! ¡No! ¡Qué mierda ha sido eso! ¡Me cago! ¡Órale, perros! Ok, cuando les aparezca estos bichos, nomás le tienen un bazucazo y ya está. Aquí pueden ver, es un nido de bichos. Puta madre, no sabía, güey. Y bueno, pues tenemos más zombies acá, versión de Headcrab y todo. Están muy bien hechos los NPCs, creo que son exactamente los mismos de Black Mesa. Vamos a continuar. Y bueno amigos, en el siguiente addon les traigo una arma MLG para todos nuestros NPCs. Que va a añadir un poco de MLG a cualquier NPC que nosotros pongamos que pueda cargar un arma. Aquí pueden observar, se pone una categoría que dice Sample Text. Y tenemos este NPC, que es prácticamente un pelón con un sniper AWP que tiene efectos MLG. Aquí en NPC nos vamos a Weapons y nos encontramos con la arma MLG Gun, que esto prácticamente nos deja poner a cualquier tipo de NPC esta arma. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner un Combine y voy a poner que me ignore. Vamos a poner unos cuantos zombies y vamos a dejar que los mate con esa arma a ver qué tan MLG se pone esto. Vamos a ver. Ahí pueden ver, tiene muy mala puntería este tipo. Pero cada vez que mata a un enemigo van a salir efectos MLG o cada vez que dispare. Me cago en la puta, pero qué mala puntería tiene, Dios. ¡Mátalo, por favor! Ok, está pendejito este tipo, así que le voy a tener que poner cerquitas. Ahí pueden ver los sonidos MLG.
Ok, es retrasado, chicos, tranquilos. Mejor agarro yo el sniper. Y... y bueno, chicos, esa ha sido la arma MLG para nuestros NPCs. Aunque también la podemos utilizar nosotros, está bastante genial. Bueno, amigos, vamos a continuar con los packs de NPCs. En esta ocasión les traigo un mega pack que nos incluye un montonal de gangsters, cholos, turros, no sé cómo les llamen. Aquí, por ejemplo, nos incluye lo que serían los bandos. Tenemos los bandos de los balas del GTA San Andrés, que serían estos tipos de morado. Creo que los modelos son sacados del San Andrés. Sí, exactamente. Aquí tenemos estos, que son los Black Mamba, que es prácticamente los mismos modelos, excepto con ropa negra y con pañuelos. Aquí tenemos los otros, que serían los Blood, que son rojos. Igual, tenemos los mismos modelos, además de que estos NPCs nos incluyen la versión de autos, que se pone este auto con música y salen cuatro tipos aquí. No sé qué hagan. Puta madre, creo que eso es lo que pasa cuando pones más de 4 bandos o 5 de gangsters en un solo lugar. Ok, tengan cuidado porque tienen rivalidad entre estos NPCs. Ya vieron cómo se mataron, güey. No, no jodas. No creía que se mataran, pero bueno. Prácticamente este auto, no sé si lo manejen. Solamente se escucha música. Y pues cada uno traen diferentes armas. Por ejemplo, estos traen AK-47. Vi uno que trae una Uzi, pistolas. Pero bueno, aquí tenemos más balas. Tenemos los de Grove Street. Claro, no pueden faltar estos tipos, los de San Andrés. Y aparte tenemos un bando extra que se llama Mafia, que son estos NPCs de la Mafia, que por cierto tienen muy buena calidad, no como los otros que son de San Andrés. Y como extra tenemos a Ryder, que lo mataron. Y a Sweet, que está un poco deforme. Los mataron, ni modo, chicos. Pero bueno, tengan cuidado eso con las rivalidades, porque se van a matar entre todos. Y si ponen muchos, pues el pinche compu se laguea, güey. A la verga, boludo, quita esta madre. Ok, me acabo de dar cuenta de algo. Voy a limpiar todo. Es que los autos, el carro que spawneamos, por ejemplo este que está aquí, Balacar, empieza a spawnear lo que digamos que serían NPCs. Ya ven, cada vez que matamos a uno, pues aparece otro. Y así podemos poner spawners y hacer una guerra entre estos bandos sin estar spawneando. Está muy bien para hacer guerras. Así que bueno, espero que les haya gustado todos estos putos gangsters. Y se la pasen de niggas en Garry's Mod. What's up, my nigga? Bueno, amigos, después de darles unos cuantos packs de cholos, de zombies, de robots, vamos a pasar a algo un poquito más light. Hoy les traigo un pack de animales para Garry's Mod que se encuentran aquí en Animals. Son bastantes tipos de animales, unos son hostiles, otros no. Pero bueno, aquí pueden observar, tenemos una tortuga, un lince o qué es esto, un leopardo. Tenemos un puto puma gigante, la verdad no sé si sean así de grandes, creo que se pasaron de verga. Pero igual, aquí tenemos otro que sería un tigre diente de sable. Un rinoceronte, un chango, eso sí es, ¿qué es esto? Un lince. Ok, un león, una leona, tenemos una culebra, una cobra, así es, un jaguar, una pinche cabra gigante, no mames, güey, no son así, parece un puto caballo esto. Tenemos un elefante que este parece... no mames, no hay elefantes tan grandes. Tenemos un venado, este sí es de tamaño normal. Este ya no tiene el High Life, bueno, vete a la verga, güey. Un cocodrilo gigante, güey. O sea, le exageran los tamaños, no sé por qué. Mira ese puto elefante, güey. Tenemos un oso de cueva y un oso normal. Estos los han sacado de Skyrim, se los digo porque yo soy fan de Skyrim y sé todo, güey. O sea, todo, cabrón. Tenemos a una anaconda gigante. La verdad no sé qué va a pasar si activo la inteligencia y todos empiezan a matar, güey. O sea, vamos a ver qué es lo que dice la naturaleza. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues pudieron ver, nada más se activaron estos y se están matando entre ellos. What the fuck?
Mira ese güey, lo está remangando el pinche rinoceronte. Y bueno, esto no se activaron porque como pueden ver no los spawné bien. Pero es de imaginarse que se empiecen a matar, así que ustedes pruébenlo, no se preocupen. Aquí como pueden ver ganó el rinoceronte, se chingó a todos. Y la tortuga así que como que nomás... What the fuck, man? Bueno, y ustedes los prueban, estos que quedaron flotando, güey. Y otra cosa es que noté que están muy grandes. Yolo, no hay pedo. Bueno amigos, vamos a pasar con otro pack de NPCs bastante genial. Aquí tenemos un pack completo de NPCs de Minecraft, de Minecraft. Aquí podemos observar, tenemos la categoría de NPCs. Y bueno, pues cada uno hace la función que tiene realmente en el juego. Están muy bien hechos, la verdad. Tienen texturas geniales que reaccionan muy bien con la luz. Y también lo que me ha gustado es que tienen ragdolls. O sea, que cuando los matamos tienen físicas propias. Y esto es bastante genial, ya que... Así, a mí siempre me ha gustado las físicas en los juegos, no sé ustedes, chicos. Siento que el juego es más vivo cuando tienes físicas y logras una muerte más satisfactoria con este tipo de NPCs. La verdad me gustan bastante las físicas y es una de las razones por las que me han gustado estos NPCs. Miren cómo se murió, güey, se ve genial. Pero bueno, obviamente pues ya saben qué hace cada uno de ellos. Vamos a activar la inteligencia a ver cómo se matan entre todos. Ahí pueden ver el Creeper, hizo la Allahu Akbar y mató a vacas y no sé quién vergas. Bueno, pues ahí está la slime gigante que se divide. O sea, todo funciona bien. Las arañas, güey, esa le da epilepsia, no sé qué pedo. Lanzan pociones, la bruja, el Iron Golem defiende. O sea, son las mismas funciones. O sea, no hay nada diferente, no se preocupen. Este güey nunca se muere, tiene un chingo de vida. Pero bueno, esos serían los NPCs de Minecraft. Y bueno amigos, por último pack de este video de addons, les traigo uno de mis juegos favoritos. Tenemos un pequeño pack de Doom. Nos incluye todos estos NPCs que cada uno tiene sus propios ataques y efectos. Y además un puto jefe guardián que nos incluye una música épica bastante buena de fondo. Ahí la están escuchando. Y Dios mío, la verdad no sé cómo voy a hacer para luchar contra él, pero ese va a ser el objetivo del video. Al final voy a luchar contra este guardia usando armas normales. Y vamos a ver cómo chingados le hago. Vamos a mostrar lo que sería cada uno de estos NPCs y qué es lo que hace. Aquí tenemos el Archibai, eso dice. Y este lo que hace es que invoca lo que digamos otro tipo de NPC, que sería este que nos tira misiles y poderes. Ay, me cago en la puta. O sea que este es como una especie de invocador que se teletransporta, tira bolas de energía y todo eso. Pero bueno, ya vieron lo que hace. Vamos a ver, uy, me cago en la puta, me equivoqué. Vamos a ver el Hell Knight, que nos lanza una bola azul de poder que hace bastante daño. Nos mete patadas, golpes y... Ahí pueden observar que, pues, aguanta más o menos. Este sale en el pinche Doom como un tanque o algo así. Y la verdad, pues, no aguanta más o menos. O sea, no es que aguante mucho, güey, pero... O sea, este Glock está chingón. Ustedes saben que las Glocks quitan bastante. El siguiente es el Revenant, que es el tipo que nos tira misiles y se teletransporta y vuela, güey. También ataca cuerpo a cuerpo porque está loco el cabrón. Y pues los misiles tienen un efecto chingón. Vamos a matarlo. Hola. Ok, creo que aguanta más este güey que el otro. Así es. Los misiles nos siguen, así que va a estar cabrón escaparse de ellos. Ok, fallaste. ¡Ay, Dios! Ok, aguanta mucho este güey. No sé qué pedo. Pero a ver, vamos a ver. Este, el Archibai. Vamos a ver qué pedo. Ok, este no aguanta tanto. Yo creo que voy a ocupar un arma. Un arma normal. Esta, creo que sí funciona. Así es, chicos, la arma vieja y confiable es obvio que funciona contra ese tipo de NPCs. Ahora sí vamos a hacer la batalla final del guardián.
Lo vamos a hacer en el centro del mapa, güey, porque es temática navideña y quiero que esté el arbolito mientras me parten en dos pedazos y me esparcen mis tripas por la calle. Vamos a ver. Guardián. Ok, espérate la verga, güey, por favor, güey. En primer lugar, me voy a quitar la vida, güey, porque no mames con tanta vida. Me voy a poner 500, porque la verdad sé que me va a matar de un golpe, estoy seguro. Y aparte, pues me voy a poner lo que sería un arma de las TFA. No, mejor de las FAS. ¿Dónde están las FAS? Aquí están. Voy a elegir esta AK-74, que me gusta bastante. Ok, tenemos 149 balas más 30. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, me acabo de dar cuenta que el NPC no cabe por ahí. Le voy a echar una mano porque soy buena gente. Ahora sí, cabrón. Vamos, mátame. ¡Mátame! Voy a respawnearlo porque se huyó. Ahora sí. Ok. ¡Wow! Tiene ataques de jefe. Aunque la verdad no tiene mucho espacio el güey. En este mapa es digamos que es muy chico. ¡A la verga! ¡Me está quemando! Ok, tiene algo de electricidad ahí atrás. Y tiene puños de fuego. Y está corriendo como perro. No sé por qué. Ok, me embistió. Wow, cabrón. Cálmate. El ataque ese que te quema, el que tiró ahorita, ese sí está poderoso. Nomás que no lo ha tirado. Ese, ¡ay, Dios! Ok, no tengo ni puta idea de cuánta vida le queda. Y... ¡oh! O sea que también invoca NPCs. Me cago en la puta. Ya murió. Me acaban de electrocutar, eso me marca el loot. Muéranse, hijos de puta. Ok, me he quedado sin balas. Ok, me está arrastrando por todo el mapa este güey. Un lanzagranadas apenitas. A ver, ¿no le bajo? No me jodas, esto va a ser imposible, güey. No me voy a poder vencerlo. Creo que voy a tener que utilizar la vieja y confiable en esta ocasión. Ahí está, ya maté a tus súbditos. ¿Ahora qué vas a hacer, cabrón? ¿Sacar más? Pues me la pelan, güey. El poder de Tiburón Sim puede contra este jefe. ¡Vamos! Dios mío, miren la barra de vida, güey. O sea, sigue llena, no le he bajado absolutamente nada. ¡Ah, no! ¿Ya se murió? ¡Lol! ¡Muérete, puto! Y bueno, chicos, el poder de Tiburón Sin me concedió el poder para vencer este jefe. Por cierto, te lo dedico, amigo. Espero que vuelvas pronto de la guerra, cabrón. Bueno, amigos, espero que les haya gustado bastante este especial de NPCs navideño. Recuerden que esta es la parte 1. Y en el siguiente va a ser NPCs militares y todo lo que tenga que ver con guerra, terroristas, explosiones, armas poderosas. De todo, chicos, van a venir en la siguiente parte y en la última, que será la tercera, van a venir NPCs de terror, aliens, zombies, etcétera. Ya saben, si el video les gustó, déjenme un pinche like aquí abajito. Si no están suscritos, suscríbanse para que no se pierda ningún contenido que estoy subiendo en estos días, que está bien pinche chingón para Garry's Mod. Activen las notificaciones para que les llegue cuando suba video y siempre sean los primeros en descargar los addons. Si tienen alguna duda o algún comentario que me quieran decir, pues aquí ya saben, déjenmelo aquí abajo y a ver yo si les puedo ayudar. Gracias por ver este video, yo soy Sarkus. Y nos vemos hasta la próxima. Que tengan unas felices fiestas.